El toque de queda para los días sábados y domingos continúan vigente, donde la comunidad no podrá salir de sus viviendas. La medida está contemplada entre el 27 de abril y el 31 de mayo, con vigencia las 24 horas, de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Para este lunes festivo 25 de mayo, el secretario de Gobierno indicó que el pico y placa se mantiene para las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 7. El día lunes es un día, en medio de lo anormal de la situación, normal en el sentido de que habrá pico y cédula habilitado para aquellas personas que les corresponde al dígito que para el día de lunes es el 0 y el 7. Por ende, todas las actividades que están activadas podrán ese día ejercer su labor, atendiendo por supuesto los requerimientos y sobre todo los protocolos de bioseguridad. Es muy importante sobre todo la protección, los elementos de protección, para que podamos garantizar que el día lunes, como todos los días, puedan realmente desarrollarse todas las actividades que están habilitadas. No tenemos toque de queda el día lunes, reitero, el día lunes funcionará el pico y cédula tal cual está dispuesto en el decreto distrital. Es importante que la comunidad acate las medidas y evitar sanciones económicas y legales.